vemos directamente a los campesinos. Qué, qué bonito, porque aquí mi idea también es que vengan hasta acá, que vengan hasta acá, y porque el colectivo los deja aquí al pie. Se vienen en el colectivo, vienen y hacen el mercado, porque aquí vienen y escogen lo que quieran, el producto que quieran, el que quiera, y vienen y los cogen y hacen su mercado acá, como si aquí fuera un supermercado, vienen y directamente hacen el mercado en la granja. Entonces esa es la ventaja de la semilla nativa, porque esa semilla nace, y en cambio la semilla transgénica o la medianamente modificada no nace de esta semilla. Por eso es que nos volvemos dependientes. Tenemos que, para sembrar siempre tenemos que estar comprando semillas, y en cambio nosotros la tenemos aquí, y entonces nosotros ya nos volvemos soberanos, autónomos y soberanos. Tiene un espacio, si no tiene un lotecito de solar donde sembrar, pues se puede en vasijas, que ahí da igual, porque por ejemplo en una caneca se puede sembrar una mata de tapa y ahí se da. Entonces no necesariamente tiene que ser en tierra, puede también en vasijas, en canequitas, en guacales, en bolsas, en botellas. Y antes está uno aportándole al medio ambiente, porque se evita toda esa cantidad de basura, la está uno reutilizando, y ahí tiene uno la producción. Lo más satisfactorio es ir a la huerta y coger los productos y de una a la cocina. Eso es una satisfacción, pero grandísima. Y la conservación de las semillas es dispensioso, pero se puede hacer. Es muy bonito el sistema de conservación de las semillas nativas.